¿Qué tal, familia? Ya estamos de regreso. Y mi querida Ingrid, sí. Para los que somos amantes de los perritos, los perrijos, ya sabes que tenemos nuestros veterinarios de cabecera, que ahorita vamos a estar en una llamada, un enlace con uno de ellos para que nos platique de este tema que es importante también y tener muy en cuenta que a los perros pensamos que no les dan estas infecciones como de vías urinarias, ¿no? Sí. Y hay que estar muy, muy pendientes también de ellos. Exactamente. Yo la verdad es que he tenido solamente dos mascotas, dos perritos, así es que no estoy muy empapada del tema, pero quien sí lo sabe es el doctor Jorge, que ya se encuentra en la línea. Doctor. Así es. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Muy buenos días a todos. Muy buen día. Muchísimas gracias por este enlace telefónico. Oiga, pues usted mejor que nadie sabe de esta condición de los perritos en las infecciones urinarias y en general nuestras mascotas. Claro que sí. Es lo que, como dijiste, lo dijiste muy bien, a veces no se le toma la importancia que debe de ser, ¿no? Lo dejamos pasar. Hay algunas ciertas características que debe uno de tomar en cuenta, que es obviamente que de uno el cambio del color de la orina, dificultad para orinar, y lo más grave que a veces es por lo que la gente recurre a nosotros, sangre en la orina. Exactamente. Okay. Doctor, ¿qué tal? Buen día, soy Dano. Oiga, una pregunta. La gente también tiene ese tema porque desafortunadamente quisiéramos que nuestros perros cuando se sienten mal, cuando les duele algo, pues nos avisaran o nos dijeran, hablaran y dijeran, oye, me duele tal cosa. Uno tiene que tener ya como el olfato también con ellos, la vista, el oído, estar muy pendientes de cada acción que tienen. Pero ¿cuál es el primer punto específico para yo saber que uno de mis perros o mi perro tiene infección de vías urinarias? Lo primero que se ve, obviamente uno debe de conocer a su mascota, ¿no? Y que es que la orina no se haga normalmente, que se vea que haya gotitas, o sea, que no salga el chorro completo, así viéndolo bien, con fuerza, sino que el animal va marcando de poquito en poquito. Eso quiere decir que hay una irritación en el tracto urinario. Eso es lo principal, ¿no? Y obviamente, bueno, dependiendo de las condiciones de cada individuo, pues empieza a haber fiebre, no comen. También se puede complicar por algo que le llamamos litiasis, que son piedras que se forman por lo que dijiste anteriormente, la alimentación. Esto realmente sucede en animales ya a partir de los 5 años de edad. Ok, entonces la alimentación es base importante y primordial para que no pase esto con las mascotas. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Hay tanto dieta húmeda como dieta seca, que son las croquetas, pero mucha gente da la dieta húmeda, que vienen siendo los sobres, las latas, y esas latas traen mayores conservadores que favorecen la producción de cálculos. Eso es uno. Y la otra que también deben de tener en cuenta los propietarios de sus mascotas es que todas las infecciones de vías urinarias empiezan de afuera, ¿no? Si no tienen una buena higiene, que estén ahora sí que rasurados, bañados de sus zonas genitales, pues favorecen, desgraciadamente, los perritos, nuestros perrijos, pues yo les digo nuestros peludos, o no tienen manos. Entonces, con la lengua también es una fuente de contaminación, porque se lame la zona anal y también su aparato urinario, y entonces hay una contaminación, principalmente le llamamos coliformes, que es lo que viene en la forma fecal, ¿no? Claro. Oiga, doctor, entonces es muy frecuente que les ocurra esto a nuestras mascotas. Y por otro lado, ¿cuál sería el tratamiento que debemos seguir con ellos? Bueno, el tratamiento es que acudan a su médico de confianza, que le platiquen toda la sintomatología que han visto, y él, pues ya en una revisión clínica, podrá llegar, y después también se pueden hacer pruebas del laboratorio, como es un urocultivo y un general de orina. También se puede sacar una biometría hemática, pero eso ya lo determinará cada médico y las situaciones en que se presente a consulta el animalito, ¿no?
Ok. Esto también se puede provocar, doctora, a medida que la mayor parte de la gente pues les da lo que tiene de comer, ¿no? Estoy comiendo yo y le doy a mi... O sea, esa comida que la comemos nosotros, ¿también les puede provocar esto? Sí, claro, obviamente. Desgraciadamente las especies, bueno, cada especie es diferente, ¿no? Entonces se necesitan pues, ciertos parámetros que debe uno de cumplir, ¿no? Como nosotros, ¿no? Ciertas dietas ricas en calcios pues van a favorecer a la formación, como les estaba yo diciendo, de los adultos. Y lo demás es no dar, ¿por qué no dar alimento? Yo le llamo abajo de la mesa, ¿no? Ay, yo estoy comiendo esto y tengo mi muchachón, te lo doy, ¿no? Claro. Pues esto lo que ocasiona, o que aparte de los problemas urinarios, pues sobrepeso, se echan a perder los dientes por la acumulación, porque lo que los perros, en otras ocasiones el doctor Emanuel lo ha manifestado, es que los carbohidratos son malísimos para nuestros perros. Ellos no degradan los carbohidratos como uno, ¿sí? Ellos se les puede dar grasa y la asimilan perfectamente bien, pero los carbohidratos son pastas, harinas, dulces, no deben de estar dentro de la dieta. Perfecto. Oiga, doctor, ¿nos puede compartir, por favor, sus redes sociales para más información? Con todo gusto. Es www.serviciosveterinarios.com.mx y el teléfono es 5532-1950. Ok, perfecto. Porque la verdad es que quedan muchas dudas y una de las cuales nada más contésteme rapidísimo. ¿A los gatos también les sucede lo mismo? ¿Pueden tener infecciones con la misma frecuencia o no les ocurre? Sí, los gatos, desgraciadamente, ellos padecen más problema porque uno de sus órganos es los riñones, lo que padecen. Ellos padecen mucho de eso. Ah, pues, es más que los perros, más que los perros. Hay que cuidarlos más. Claro, en una próxima oportunidad que habláramos también de los gatos, que ahora que lo dice, que lo padecen con más frecuencia, me parece que es un dato muy interesante y de mucho, mucho interés para nuestro público. Nos vamos a un corte y le agradecemos este enlace telefónico. Gracias. Igualmente, al doctor Jorge. Saludos a todos. Un abrazo, hasta luego. Vamos a un corte y regresamos.